por suscribirse y por compartir el contenido. Agradecida de todos ustedes. En un día en el que casi, bueno, todo el mundo está muy pendiente de lo que ocurre en los predios del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, como saben, el día de ayer al menos 10 exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina fueron arrestados en una operación que se denominó Operación Antipulpo. Esto así porque se trata casi de una misma estructura, una maraña de estructura que tenía diferentes, sobre todo, contratas en el Estado, a partir de la presencia del hermano del expresidente de la República, Alexis Medina. Cuando uno va viendo poco a poco algunas de las informaciones que se disponen a esta hora de la mañana, todavía son pocas. En el día de hoy se conocerán las medidas de coerción. No tenemos a mano, por ejemplo, las solicitudes de medidas de coerción que explicarán o que aclararán en mucho los términos de las acusaciones. Sin embargo, he accedido aparte, quizás, algunas referencias del tipo de delito por el que se le podría estar encauzando, sobre todo en el caso del hermano del expresidente de la República. Debo decir que además de los allanamientos que se registraron la madrugada del domingo, de los arrestos que se registraron la madrugada del domingo, se produjeron decenas de allanamientos en diferentes locales comerciales, apartamentos de diferentes puntos del país, propiedades, viviendas y demás que forman parte de esta investigación. De hecho, estarían en condición algunas de esas propiedades de ser incautadas por el Ministerio Público. Hay villas en lugares turísticos de lujo, hay apartamentos, hay edificios, locales casi de lujo en torres. Yo tengo una relación que le voy a compartir de alguna de esas propiedades con sus respectivas direcciones. Pero quisiera comenzar la jornada indudablemente que exponiendo algunos de esos arrestos que han sido los que más han llamado la atención. Hoy vamos a compartir, digamos que un programa dedicado a este tema, y comenzamos con la figura principal de este operativo. De hecho, se llamó Operación Antipulpo con relación a un hombre que ya le definían como el pulpo en el Estado Dominicano, porque tenía varios contratos en diferentes dependencias que habían sido denunciados por la periodista Nuria Piera, por ejemplo. Se trata de Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República. Tenemos su fotografía, tenemos la fotografía de él y tenemos las fotografías también del momento del arresto, esas imágenes que fueron captadas por una fotógrafa del periódico Diario Libre, que es el momento en que va ingresando. Dani Acevedo le capta en el momento en que va ingresando al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Tenemos también imágenes de los demás imputados, todas se las presentaremos, como también en los reportajes, después de esta pausa breve, así que no se muevan, regresamos de una vez. Vamos a hacer un recorrido también por las direcciones, o al menos parte de las direcciones que fueron allanadas y algunas incautadas en la madrugada del día de ayer.